Como también decía mi abuelo, viste, el trabajo dignifica, el trabajo es salud, el trabajo hace bien y eventualmente puede estar bueno, ¿no? Como para comprarte una casa, un auto y, no sé, mantener a tu familia, digo, por ahí puede estar bueno ser un poco funcional al sistema. En ese sentido el laburo sirve para eso en realidad, ¿no? Tenés el 38 en el pecho. ¿Es porque hay 38 pepinos? ¿Cómo? Sí, yo soy el número 38. No, son muchos más. Sí, 38 pepinos. Tengo como 200 pepinos. Yo soy el número 38. ¿Fuiste creciendo así en los pepinos? Exactamente. Yo nací... Bueno, arrancás como de la B. Entonces arrancás siendo pepino 200. Y vas escalando. Yo estoy en 38. O sea, tengo 37 al lado mío. Soy el pepino número 38 del mundo. ¿Y sos pepino de plata, por así decir? ¿Por qué? Sí. Y porque 38 como que está cerca de... ¿no? Pero no llegás a ser un 10. Sí, dentro de los 10, digamos, si estás top 10, sos pepino 10, ya tenés otros laburos. O sea, tenés otros laburos. Yo como pepino 38 soy un pepino agridulce, pepino de copetín. Digamos, no es un pepino así, no está en una ensalada, digamos. Ni en un gin tonic, olvídate. Porque yo como pepino 38, con cualquier pepino que hables, es hablar con el pepino 200, hablar con el pepino 150 y te va a decir lo mismo. El gin tonic se toma con pepino. ¿Y cómo puntuás? Por ejemplo, ¿cómo vas sumando puntos para pasar, acercarte al 1? Un buen pepino tiene que saber contemplar, tiene que saber moverse ante la gente, tiene que saber deslizarse, fundamental usar Rollers, estar siempre bien lubricado, tener encima vaselina o lo que te, aceite, viste, un jaboncito, algo que lubrique, estar siempre muy bien lubricado. Y tener buen contacto con los chicos, que los chicos hoy en día son el futuro, viste. Chicos son el futuro. A vos te toca, vos laburás toda la zona esta de acá, todo lo que es el Parque Chacabuco y alrededores. Parque Chacabuco es mío, sí, Parque Chacabuco es mío. Tenés para allá 200, 300 metros, tenés otro pepino, con el que está todo mal. Para allá tenés, no, esto de acá para allá tenés un kilómetro, por lo menos todo mío, el pepino 38. Y después, bueno, va variando. Hay gente, hay pepinos que tienen una cancha de fútbol nada más. Depende como el pepino lo sigue, viste. ¿Y hay pica entre ustedes? Hay pica. El pepino tiene una tendencia a pelearse entre sí. Dame un segundo que ya me están llamando del trabajo, maestro. Hasta luego. Nacho.